Continuamos con este plan integral de seguridad que tiene que ver con una directiva de nuestro querido gobernador Daniel Scioli, un gobernador que está preocupado y ocupado por la seguridad y por todas las políticas que son necesarias para llevar adelante en la provincia de Buenos Aires y que tienen que ver con el bienestar de todos nosotros, de los bonaerenses, para vivir en una sociedad mejor, en una sociedad que nos permita desarrollarnos a todos y a todas como queremos, en paz, viviendo en paz, con trabajo, con salud, con educación, con vivienda y con seguridad. Le queremos agradecer al ministro Casal y al gobernador Daniel Scioli, precisamente porque pensó que la forma de la compra descentralizada de vehículos nos permitía agilizar las acciones y tener más rápido todos los equipos que necesita la policía. Y bueno, y acá está el resultado de un trabajo conjunto, una vez más, de la provincia de Buenos Aires con cada uno de los municipios, en este caso con el nuestro, de comprar los vehículos, de equiparlos, de tener la posibilidad de tener más efectivos en Luján, de tener la posibilidad de que hoy pongamos en marcha 9 vehículos, uno de ellos destinado a la nueva patrulla rural. Y en este marco, también esta semana, hemos firmado con el ministro y el gobernador la compra de 12 nuevos vehículos, 12 nuevas camionetas, que con este mismo sistema vamos a comprar y nos va a permitir ampliar las cuadrículas de Luján y nos va a permitir dar un trabajo más eficiente para todos los lujanenses. Estamos muy agradecidos, querido ministro, de todo el trabajo que venimos haciendo juntos y estamos seguros que vamos a seguir trabajando todos juntos porque esa es nuestra vocación y estamos seguros además que vamos a lograr finalmente que la comisaría de Open Door sea una realidad porque estamos trabajando también con el ministro para ampliar precisamente lo que es hoy el destacamento de Open Door para hacer la obra edilicia que se necesita para que comience a funcionar allí la comisaría tercera de Luján. Cuando se inaugure Tecnópolis en la provincia de Buenos Aires, una gran iniciativa de nuestra querida presidenta y donde la provincia de Buenos Aires va a estar presente con sus distintas políticas que lleva adelante, tenemos la suerte de estar en el área de seguridad, nuestro querido centro del COM, precisamente con las cámaras que tenemos en Luján y todo lo que hemos logrado, la eficiencia en el trabajo de las cámaras y que contribuye esto sobremanera a la seguridad de Luján, está en Tecnópolis exhibido allí el trabajo de los lujanenses en la materia de seguridad. Así que estamos muy contentos de seguir trabajando juntos, lo vamos a seguir haciendo, creemos que este porcentaje que hemos disminuido el delito en Luján es muy importante para los lujanenses, pero vamos a seguir trabajando para que sea cada vez menor y que cuente con nosotros como siempre para trabajar para esta provincia que todos nosotros queremos tanto, para este Luján que todos nosotros queremos tanto y que sea cada vez una sociedad más tranquila, más justa y mejor para todos y todas las bonaerenses.